y llegar al botín de oro para Sergio Güero, que además yo quiero marcar esto, las ganas que tuvo Güero, la predisposición de estar en la selección. Y uno tiene que sacarse ese sombrero, decir, un tipo que viene de jugar en la Liga Española, jugar en Atlético de Madrid, tener ganas de competir todavía en una selección intermedia, cuando a lo mejor podría aspirar hasta estar en la mayor. Bueno, él quiso venir y formar parte de este grupo sub-20, formarse con este grupo de jugadores. Y el reconocimiento para el Kun Agüero, para Sergio Agüero, el hombre Atlético de Madrid. Está muy contento seguramente Javier Aguirre. Ahora llegará el momento de las medallas para el seleccionado chileno, para el tercer lugar. Acá hubo un ausente, que fue Higuaín justamente, un jugador que prefirió el descanso, prefirió no estar acá, a lo mejor mal asesorado, a lo mejor creyendo que él está para otra cosa, un jugador que todavía no jugó nunca en una selección nacional. Y hoy es un ausente. De bronce, el balón de bronce. El tercer mejor jugador. Esto es marketing. Que Giovanni Dos Santos sea el tercer mejor jugador es bueno, no lo neguemos. A mí me gustó, ¿eh? A mí me gustó. Para ser el tercero del Mundial. No hubo grandes figuras. ¿Coincidimos? No hubo grandes figuras. Recordemos que el botín tiene que ver con los goleadores. El goleador del Mundial fue Agüero. Seguro.